Bueno, arratsaldeon guztioi, ongi etorriak gaurko ekitaldi honetara etortzagatik. Dakizuen bezala orain sortzaien eguneko tailerrean gaude eta bertan Malas Madres 3 urtetan zehar Tabakalerako plazatik txintxilik egon diren 52 landaren inguruan instalazioen inguruan hitz egingo dugu. Horretarako bueno, hizketaldi honetarako Jeronimo Hagerman artista bera daukagu gurekin eta baita ere Jon Begiristain proiektu honetan bueno, ba konplize izan dugun beste kolaboratzaile bat. Voy a cambiar al castellano para que también Momo pueda seguir toda la conversación. Comentaba que estábamos aquí marcado en el fin de semana que estamos celebrando el quinto aniversario de Tabakalera, que ya hace pues, bueno, 5 años que reabrimos el edificio, y estamos aquí para hablar sobre la instalación Malas Madres, Vidas suspendidas de una cuerda, que es una instalación que nos ha acompañado desde el 2017, inauguramos en junio hasta junio del 2020, recientemente, que bueno, retiramos la instalación para dar sitio a otras iniciativas, y para ello pues hemos querido cerrar esta bueno, hacer el finisage de esta instalación acompañadas de Jeronimo Hagerman, que es el artista de la instalación, y de Jon Begiristain, que es un colaborador, que bueno, es un arquitecto que nos ha ayudado a desarrollar, a hacer realidad este proyecto que empezamos ya noviembre del 2016, una cosa así, quiero decir, como a finales del 2016. Uh-huh. Simplemente comentar también que esta actividad tenía otra forma. La queríamos haber hecho en el Parque de Cristina Enea, regalando todas aquellas plantas que hemos tenido colgadas durante 3 años aquí en Tabakalera, pero bueno, debido a la situación que estamos viviendo por el COVID, nos hemos visto obligadas a darle un formato completamente diferente, menos festivo y un poquito más, digamos, más clásico, ¿no? Y entonces estamos bastante apenadas con esta solución que hemos tenido que buscar, pero bueno. Sobre todo viendo que hizo un tan buen día. Eso mismo, ¿no? Podríamos estar todo. Que pues pero si por lo menos estuviera lloviendo estaríamos diciendo, bueno, por lo menos estamos bien, pero pues no se ha dado el caso, ¿no? Entonces, bueno, simplemente voy a enmarcar un poquito lo que es la instalación. Pues como he comentado, junto con bueno, la que era directora cultural de Tabakalera, Ana Rodríguez, y el equipo de contenidos, nos parecía que tras la apertura, después de 1 año y medio de haber abierto Tabakalera, hacía falta algún tipo de instalación artística dentro del edificio y no tanto dentro de las salas de exposiciones, ¿no? Queríamos como rebasar y traspasar esas fronteras para también un poco poner bueno, el arte o la producción artística en contacto directo con el visitante, que nada más entrar en el edificio ya se encontrará con algún tipo de intervención, algún guiño, alguna cosa que dialogara con el propio edificio. Entonces, uno de los objetivos era un poco también como jugar con la propia arquitectura, ¿no? También Tabakalera no deja de ser, tiene la elegancia de una arquitectura sobria, pero también es eso, ¿no? Un poco, pues eso, muy, tiene mucha forma, tiene mucha presencia la arquitectura así, las formas, la estructura del edificio. Entonces, queríamos también poner algo, poner un elemento vivo en contacto con la arquitectura. Entonces, pensamos en Jeronimo para esta instalación, con Momo, porque él ya pues, bueno, aprovechó también para introducir un poco su trayectoria artística, ¿no? Él es un artista que vive entre Ciudad de México y Barcelona y le gusta, bueno, le interesa y nos invita a poner en relación seres vivos con la arquitectura o los espacios públicos o los espacios compartidos, para que también podamos nosotros, como también seres humanos y vivos, poder también interactuar con esos elementos, ¿no? Entonces, Momo ya, como él también nos explicará ahora cuando le pase la palabra, tiene mucha experiencia con plantas, con estructuras, con espacios públicos y compartidos, y nos pareció que él nos podía como aportar una nueva visión sobre un edificio en el que nosotros ya estábamos ya más que acostumbradas a habitar, ¿no? Como trabajadoras y conocedoras del edificio. Entonces, también ahora
le invitamos a que nos presentara un proyecto y es entonces también cuando nos pareció más que el mismo proyecto demandaba que poner en contacto, contar con la ayuda y con la colaboración y el conocimiento de un arquitecto, ¿no? En este caso invitamos a John Begristain, que es arquitecto, es de aquí, nos parecía también importante como poner en contacto a Momo con un agente local que también aportara su conocimiento del contexto, del edificio también, porque John conoce también el edificio por ser de aquí, por estar en contacto con el edificio desde como visitante, como usuario. Y entonces él, desde su conocimiento como experto en estructuras, pues nos parecía que ahora cuando veamos un poco cómo ha sido la evolución del proyecto, veréis que tiene lógica y que era necesario poner en contar con la colaboración de John. Entonces, creo que lo mejor que puedo hacer es como pasar la palabra a Momo y que también John también iremos como los tres un poco interrumpiéndonos la una a la otra para explicar un poco el proyecto. Muy bien. Bueno, yo antes que nada quería pues agradecer mucho la oportunidad y el privilegio de haber hecho un proyecto para Tabacalera y para la gente que vive aquí en Donosti. Para mí ha sido una aventura de 3 años, entonces pues que alguien te dé la oportunidad de tener una aventura de 3 años es 1000 días es de aventura, ha sido pues todo un viaje que ahora estamos cerrando, pero pues cerrando muy contentos de todo el viaje, ¿no? Entonces, bueno, en especial a Anne Rodríguez por haberme invitado, a Anne y a John, porque fuimos juntos pues haciendo esta cocinada fuimos cocinando las malas madres hasta que pudimos presentarlas, pero también muchísima gente durante estos 3 años que de alguna manera y de alguna forma ayudaron a que las malas madres nos acompañaran estos 3 años, 1000 días, y nos hicieran sentir el pequeño lugar que habitamos en el universo y cómo todo lo que nos rodea y nos afecta a través de unas plantas colgadas, ¿no? Que parece muy sencillo, pero para mí esto te lleva a otras maneras de percibir muchas cosas, ¿no? El hecho de ver una plantita colgada en un edificio, que eso te afecte, a mí se me hace muy bonito, ¿no? Y creo que más con todo lo que está pasando, nos hemos vuelto más sensibles a que las cosas pequeñitas pueden llegar a afectarnos mucho y hacernos sentir cómo nos relacionamos con el resto del universo. Y mucho de mi trabajo pues surge de ese impulso de tratar de investigar más formas de entender cómo nos relacionamos con el resto de la naturaleza, ¿no? Entonces, voy a empezar a poner algunas imágenes nada más para que tengan referencias de otros trabajos míos y luego ya iremos explicando más a fondo cómo se hizo el proyecto de Malas Madres y luego pues que ya platicaremos más la experiencia y que nos cómo la sentimos y cómo y las cosas que nos parecieron importantes de haber estado conviviendo con estas 50 plantas suspendidas, ¿no? Como les decía, para mi trabajo surge de tratar de crear situaciones donde el espectador resuelve su relación con el resto de la naturaleza. Y digo el resto de la naturaleza porque muchas veces decimos el hombre y la naturaleza como si nosotros fuéramos, no sé, chicles o fuéramos sintéticos y somos, o sea, es muy sutil, pero no somos conscientes ni en el lenguaje que usamos. Muchas veces el ser precisos en que somos parte o nuestra relación con el resto de la naturaleza, no con la naturaleza, ¿no? Entonces hay cosas muy sencillas como estas camas de olor que parecen nada, pero la gente se podía quedar hasta media hora tumbados y eso ya creo que es una gran afectación. Esta pieza se ha hecho en muchos lugares, se hizo en Montevideo, en Noruega, aquí en España, en Murcia, en México, en Guadalajara. Entonces, y cada lugar también
tiene algunas sutilezas. Para mí, el 80% de la pieza es lo que sucede con el espectador. O sea, hay una parte formal, hay una parte muy visible de muchas decisiones que a lo mejor se toman cuando se construye, pero lo que realmente sucede ya con el espectador es lo que completa la pieza y lo que la activa. Hay otras piezas que viven pues, en un pedestal y no pasa nada si alguien bosteza, ¿no? O si alguien se ríe o lo que sea. Pero creo que en mi trabajo es bien importante cómo se interactúa y lo que sucede y lo que provoca. Y a mí eso es lo que más me gusta, porque está lleno de sorpresas y te explica y me ayuda a profundizar más en las posibilidades que hay en tratar de entender esta relación, cómo se construye. Este es un jardín que hice con ruedas de coche volteadas, que quería utilizar las cadenas radiales con las que crecen los líquenes, el moho, que es unas estructuras que nosotros en nuestra dimensión o nuestra escala de la realidad no convivimos, o sea, no vemos plantas que crecen como cadenas circulares, pero si tuviéramos otra escala serían paisajes donde nosotros podríamos movernos. Entonces la realidad también es muy relativa desde dónde la ves, no solo de lo que ves. Entonces la idea era repetir estas cadenas circulares a una escala muy grande y que los pudieras habitar y te pudieras acomodar. Estas se volvieron como unas bancas comunales donde la gente se acostaba, ¿no?, a la mitad del centro de la Ciudad de México, y se volvió como el jardín de los enamorados. Yo creo que porque se compartía como el espacio, y es como compartir una mesa con 50 gentes, que no es igual que 10 mesas con 5 gentes cada una. Entonces había una cosa muy, muy bonita. Este es un proyecto que hice para el Museo Experimental El Eco, que tenía muchos espejos que reflejaban dibujos de luz en la arquitectura y se iban moviendo, y luego tenía estos bebederos para pájaros que venían de un parque que estaba al lado, los pájaros, y entonces tenías que literalmente esconderte un poco para ver y tener paciencia para ver la luz moverse, los pájaros acercarse, y tiene que ver mucho con el manifiesto de la arquitectura emocional que hizo Geritz, que es el escultor que hizo este edificio, que en realidad es una cosa entre arquitectura y escultura. Este es un proyecto que hice para la Fundación Miró, que es para una exposición colectiva sobre las abejas, y era un proyecto que inicialmente había hecho para otra exposición en Polonia y en México, y para esta versión eran 9 esferas, en total eran 500 flores que se cambiaban cada semana, y la idea es que tú puedes introducir tu cabeza y estás en una cúpula de flores, y entonces de repente las flores dejan de ser objetos y pasan a ser un espacio, o sea, una arquitectura, que en realidad los insectos, cuando recorren una flor por dentro, están recorriendo una arquitectura, y esa arquitectura existe, y pues a quién no le gustaría meterse en una orquídea, ¿no? O sea, sería como, pues no nos toca, ni modo. Luego creemos que el ser humano es el más suertudo, y a veces no tanto. Este es un proyecto para Matadero, que es este sistema de islas hexagonales que se pueden conectar y hacer diferentes configuraciones en el patio y en el pasillo donde están todos los teatros. Entonces depende cómo acomodas, lo que configuras y lo que es provocar también a nivel encuentro entre la gente. Esta configuración fue para hacer conciertos en medio, por ejemplo, pero luego había otras configuraciones que eran para estar afuera de los teatros, después de las funciones. Entonces la misma institución decidía qué necesitaba y cómo podía provocar eso con diferentes configuraciones, y en realidad es como la química, ¿no? Es como los esquemas químicos que de repente cómo vas uniendo elementos crean otro elemento, ¿no? Entonces para mí hablaba mucho de eso, que no es solo las unidades, sino la suma de las unidades que provocan. Y este, creo que es el último que voy a mostrar, es un proyecto que se llama Contemplando la Invasión, que fueron enredaderas que fueron creciendo por cables durante 5 años y iban transformando el espacio. Eran 20 metros de una acera que se convirtieron cada vez más en un espacio público, un espacio personal, un encuentro de la gente, por solo el hecho de estas enredaderas, la arquitectura que estaban generando.
Y pues ya pasando específicamente a Malas Madres, les voy a enseñar un poco el proceso de la pieza, cómo se presentó la idea hasta un poco cómo se fue desarrollando ya después con John, y después podemos hablar un poco más de lo que sentimos, o en cualquier momento si quieren comentar. Esta es la pieza original, fue hecha para un centro cultural muy pequeñito en el Centro Histórico de México, que se llama Casa Vecina. Estuvo 3 años también montada, pues parece que las Malas Madres. Sí. no había caído en eso. Y es en un patio pequeñito, también tenía 2 pisos y podías recorrer también el espacio e írtelas encontrando. Para mí eso es muy importante, que el edificio es una parte de la pieza, no la pieza vive en el edificio. O sea, yo no puedo quitar la pieza y del edificio y pensar que tengo la pieza completa. O sea, hay algo del espacio, del lugar, de cómo lo afecta, de cómo lo recorres. Entonces había ventanas donde estaba trabajando la gente y las veía, en fin. Y en esta, como era muy pequeñito y era muy fácil de hacer, la gente, los espectadores las podían mover. Entonces, de repente estabas ahí y veías que una planta iba subiendo, iba bajando, iba cambiando, y cambiaba mucho el espacio dependiendo de la configuración, ¿no? Podía ser un techo, podía ser… Esta fue una versión que hice para una exposición colectiva en Barcelona. Esto era muy, muy alto en un edificio, entonces también tenía un carácter todavía más de vértigo, que es un carácter que se recuperó mucho aquí. Y después otras 2 versiones, que es una para un mercado en Madrid, que se llama el Mercado de Lucas, y otra en una casa particular. Cada una responde mucho al espacio, como pueden ver, y cambia mucho la relación que tienes con las plantas. En el Mercado de Lucas también la usan a veces para dividir el espacio, por ejemplo, y para tener como un privado. Y esta es la última versión que se hizo poco después de aquí, de la de Tabacalera, en el mismo 2017, que es son oficinas y un restaurante que se comparte el espacio y tienen iluminación que también está suspendida. En fin, y después, esta ya es la presentación del proyecto que hice aquí. Esta es la visualización digital, como un collage que se hizo. Ahí todas las cuerdas iban a las columnas. Luego nos dimos cuenta que era imposible porque tenían que entrar al espacio las cuerdas. Entonces, las de arriba, nada más la columna que se hizo fue la de abajo. Luego también, Momo, ahora estaba como acordándome para la elección del lugar también, ¿no? Sí. Que fue también como un reto, ¿no? Pensar cómo situar las Malas Madres en lugares diferentes del sí, propio edificio. Exacto. Cuando me invitaron a hacer algo para Tabacalera, no sabía que iba a ser Malas Madres. Entonces entras al edificio y dices, ¿qué hago con esto? Es gigantesco, es una arquitectura muy dura que necesita domesticarse un poco, hacerse un poco más amable, sobre todo por el tipo de uso que tiene, ¿no? Si fueran las oficinas, pues igual no tanto, pero o también, igual más todavía, pero… Pedía que la gente se sintiera un poquito menos abrumada por el peso de los materiales, de las líneas, de todo. Entonces, había como 3 o 4 opciones, finalmente sentimos que esta era la mejor. Y yo también tenía preocupación de que, claro, esta pieza no era como una pieza que entrabas a un lugar y la veías y te salías. O sea, ibas a recorrer el espacio, ibas a ir, conforme ibas recorriendo el espacio, ibas a encontrarte con la pieza desde distintos lugares. Y eso a mí me gustaba mucho, porque tienes como acercamientos muy distintos, intimidades muy distintas con la pieza, desde lo lejos, después te la encuentras en un pasillo a través de una ventana, y qué va sucediendo. Una cosa que también sucede con la pieza del Kuboa ahora, que es muy bonita, ¿no? Que de repente la descubres a través de un segundo piso que acabas de entrar, entonces ves un trocito o la descubres desde abajo. Creo que eso es una virtud que tiene el trabajar en el espacio, por lo menos en el espacio central de Tabacalera, que te permite acceder al proyecto desde tantos lugares que son lecturas muy distintas. Y entonces eso yo creo que enriquece.
Y bueno, aquí hay como una muestra justo de eso, de cómo se podía ver desde un pasillo, desde un fondo, desde atrás. Y luego hubo un intento de decir, bueno, ¿qué pasa si como que se expande, ¿no? Se invade otros espacios, ¿no? ¿Te acuerdas, John, que estábamos con que qué lugares, que sí, que no? Colgamos algunas, ¿no? Pero luego decidimos que, sí, que donde estaba tenía más fuerza, ¿no? Entonces, parte también del proceso fue mucho en sentir el lugar y sentir cómo se iba, cómo lo ibas a ver. Claro, también es tan grande que cualquier cosa se la come el edificio. Es muy difícil que no se lo coma, ¿no? Pero yo creo que el día que ya levantamos las plantas, no sé, hay muchas veces que nos estamos acostumbrados, ¿no?, en nuestros trabajos a prever lo que van a ser las obras, ¿no? Imaginas un color, imaginas una forma, haces dibujos y muchas veces cuando ves el resultado es lo que esperabas, ¿no? Y para mí, después de haber visto las imágenes que habías hecho y la idea, y tener la idea visualizada y haber dibujado los planos para montar y todo eso, teniéndolo como muy en mente, el momento de montar fue un poco sorpresivo, ¿no? Porque de alguna manera, para mí, cambió el tamaño del espacio, ¿no? De alguna manera se hizo más próximo, se hizo más analógico, ¿no? Como decían ayer en la comida, ¿no? Analógico y digital, ¿no? O muy analógico, muy, muy natural y muy, muy personal, ¿no? Porque de alguna manera había objetos con un tamaño en diferentes lugares y te dan como una escala, ¿no? Una proximidad, ¿no? Sí, a lo mejor objetos que tú consideras más cotidianos, sí, inclusive, ¿no? Es. Que tocaron, y eso, al tocar, como que le quitas, ¿no? Sí. Y es curioso que con esta escultura que se ha instalado ahora, el EPAR, que es como hipnótica, ¿no? Pero qué diferente es el espacio. Porque si antes era como muy real, ahora es como un espacio como fragmentado, ¿no? Ha cambiado completamente. Me parece que es un muy buen cambio porque no son intervenciones similares, sino en cierta medida son incluso opuestas, ¿no? Es como si cambiara un poco el edificio. O sea, sin haberlo cambiado, es como lo afecta. Y eso yo creo que es interesante, ¿no? También para la gente, para el espectador que viene y de repente entra y lo siente distinto, lo siente más grande o siente más que hay más luz, ¿no? Yo creo que es muy evidente la luz, ¿no? Por ejemplo. Y en la de Malas Madres era la escala, ¿no? ¿No? ¿Cómo resuelves esa relación con una escala tan grande, ¿no? Y a través de ver una planta, es pues, un ser vivo, que, ¿no?, que te puedes ir acercando, que lo ves ahí, que te acerca, que es real, que hay algo muy potente. Puedes meter moqueta o muebles a un lugar, pero cuando metes una planta hay algo como que te identifica, como yo, no sé, sin caer en ninguna teoría demasiado hippie, pero sí es, sí es algo que es evidente que te está afectando de otra forma, ¿no? El verlo vivo. Mucha gente cuando las terminamos de poner, yo me acuerdo que estaban muy nerviosos de que se fueran a morir, ¿no? Bueno, y luego también la gente que le da miedo que se cayeran. Había muchas preocupaciones. El vértigo, ¿no? Porque claro, ves algo colgado desde ahí arriba. Oye, luego una cosa que a mí me pareció también bonita en el proceso fue que desde Tabacalera, cuando empezaron a tratar de cómo hacerlo, estaban muy, muy preocupados por el mantenimiento, ¿no? Entonces, yo también. Pues todas tres estamos. Años hay que regar cada cierto tiempo hay que bajar, 48 eran al final, ¿no? 48 plantas, no sé cuántas horas, no sé cuántos litros de agua y tal, ¿no? Entonces la primera idea, las primeras conversaciones que tuvimos fueron para buscar algún tipo de sistema automatizado, ¿no? Y antes de que habláramos por primera vez, estuvimos hablando de la posibilidad de algún sistema de teatro, de como de cortina, de que bajase todo enrollado y que bajase al suelo, algo complicado, ¿no? Sí. Y tuvimos esa primera video reunión, ¿no? Que estabas en México. Sí, y yo la verdad es que dijiste, bueno, sí, vamos a poner una cuerda colgando con la mano, ¿verdad? ¿No? Sí. Pues me parece estupendo, me parece mucho más fácil, mucho más sencillo, mucho más manual, ¿no? Y luego pensaba, pues igual esto les parece muy complicado, ¿no? Y a ver si he metido la pata, ¿no? Y era, pero la verdad es que era como muy sencillo y muy manual, y yo creo que también todo el montaje tiene una parte de eso, de proximidad, ¿no? Cuando poníamos las cosas, me acuerdo que hablábamos que
pareciera que las podías coger, ¿no? O sea, las cuerdas están agarradas de una manera que tienen dos... aquí lo puedo... El enganche también lo tienes ahí, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Aquí lo ven. Los cornamusas se llamaban, ¿no? Sí, que son de barco, ¿no? Entonces, pero tienen dos, entonces vas uniendo de uno arriba y otro abajo y acabas siempre cerrando la de arriba, ¿no? Para que necesites una pequeña escalera para llegar, pero tú la ves muy próxima. Y parece que un niño puede soldar eso y soltar y cae el tiesto encima de su abuela y entonces, bueno, pues hay un... Sí, fue una negociación aquí, ¿no?, que había que hacer entre que se entendiera muy fácil lo sencillo que era para que la gente lo sintiera próximo, ¿no? Uh-huh. Todo el mundo entendía que era una cuerda amarrada y que colgaba, pues, con esta cuerda y un gancho, todo. O sea, era muy visible y muy fácil de entender, pero a la vez decir, ¿cómo lo vamos a hacer para que nadie lo pueda poner en riesgo, ¿no? Sí, pero o sea, que parezca que se pueda. Parezca que se pueda. Entonces, decidir la altura, dónde iban a ir, cómo iban a pasar las cuerdas. Y luego las cuerdas, a final de cuentas, también tiene esta cosa muy plástica que es un dibujo. Y entonces decidir, esta baja hasta acá. Sí. Esta viene del tercer piso al cuarto, que son estos dibujos que ya en sí parecen un cuadro de... Sí, podría estar en la exposición. Eso iba a decir, podría estar en la exposición de ahora, ¿no? Que es como arte computacional casi, todas, ¿no?, las medidas de todas las cuerdas para ir montándolas, ¿no? Entonces está toda... Y entonces sí, colores, parece como en inglés un chart, un diagrama de algo muy complejo, ¿no? Casi, casi electrónico. Y en realidad era como entender, y ahí también John se metió, y claro, había que saber de qué tamaño era cada cuerda, porque no estás hablando de que estás ocupando 5 metros de altura. O sea, es mucha altura y, claro, hay mucha diferencia entre una y otra y había que saber eso, ¿no? Sí, bueno, íbamos, fuimos marcando longitudes y haciendo nudos. Y un, ¿no?, Tetris, ¿no? Sí, luego también había que dejar que cayeran, pero que ya en un punto tenía algún tipo de seguridad. Que hicimos como tres seguridades, era muy, ¿no?, muy evidente, que no era muy evidente, estaba la primera, atada y luego tenía... Y la bola también, la, ¿no?, bola, que hacía como el tope, sí, y la bola a su vez también entre dos nudos. Bueno, sí, había como todo un... Unas bolas de corcho, que es un freno, por si se llega a soltar, que se frene. Pues caía, pero luego las bolas también hacían dibujos. Caía una altura que era justo la altura para que no le pegaran en la cabeza. Para que igual le diera un ataque, pero no. Pero bueno, todo lo vimos bastante... Bueno, me acuerdo que también por parte nuestra también había preocupación. Me acuerdo con Ollana también alguna reunión de que decíamos... Ay, pero pues lo que dice John, ¿no? Pero ¿y si se cae? ¿Y si qué impacto puede, no? Pues hubo un ejercicio que hizo John de fuerzas, de pesos, de lo que soportaba el enganche. O sea, quiero decir que hubo, que eso fue al final también fue una parte como muy importante del proceso, ¿no? El hacer ese cálculo de si qué pasaba si alguien o soltaba o manipulaba, sí, o bien, lo que si sea, ¿no? Estos brazos. Eso es. Y entonces también se clavan en los barandales. Pero al final, es curioso, pero no hemos tenido en 3 años ningún tipo... Nadie ha soltado una cuerda, nadie se ha precipitado por tocar una planta. Quiero decir que ahí también, bueno, muchas veces te pones un poco en lo peor, ¿no? Y resulta que ha sido como muy... Yo creo que había algo de... Muy agradable, ¿no? Como del cuidado que tenían. También como que estaban tan bien las plantas que era como que las... Sí, tuvimos un par... En paz. Sí. Y la colaboración, ¿no? Que también en medio del proceso también... Invitamos ya a Añar, ¿no? A, bueno, donde compramos las plantas, en Danea, luego con quién, a quién íbamos a encargar a qué profesionales íbamos a encargar el cuidado de las plantas, ¿no? Y que entendiera un poco también la naturaleza del proyecto, ¿no? Y su carácter. Yo creo que hay algo muy diferente. Yo hay veces que digo, ya voy a hacer bronce, porque toma mucho trabajo solucionar las cosas vivas para que estén vivas y luego mucho cuidado para que sigan vivas, ¿no? Claro, haces un bronce, lo pones ahí y ya está. También tendrá su complejidad, no digo que no, pero emocionalmente también es complejo el tener una persona, un algo vivo, ¿no? Y saber que cuando está bien, pues claro que te da muchísimo gusto. Hombre, también, ¿no?, tiene un punto que es un termómetro de la atención, ¿no? Que tiene, ¿no? Hablamos el jueves, ¿no? Que decía... Nuestro amigo Íñigo decía que a nadie se le muere un gato, ¿no? Y se le muere una planta porque no la cuida, ¿no?
y necesita cuidado y necesita que la riegues y que la mantengas y que le hagas de vez en cuando alguna poda y tal. Entonces, de alguna manera, el que estén bien quiere decir que el proceso, todo el proceso de riego, de mantenimiento y todo va bien, ¿no? Entonces, bueno, tipo de canastas, de tiestos irán más canastas, gracias a Dios. John me dijo, no, canastas. Igual aquí se va a leer como... Sí, bueno, en un momento tuvimos la idea de hacer, utilizar cestas, algún tipo de cesta de madera castaño, como las que se utilizan para llevar cosas en la huerta y así, ¿no? Y como idea, sí, tenía yo una muy vieja en casa que utilizo para la huerta, ¿no? Así como muy bonita, muy negra y rota y así, ¿no? Y se la enseñé a él y le gustó, pero... Y fue un fallo, claramente fue un fallo porque... Cuando compramos una era como una cosa como de folclórica, así como ñoñas. Y cuando la recibí yo le dije, y ellos dijeron lo mismo, que era como un poquito... Sí, nosotros reaccionamos con, uy, tú también, sí, en plan, sí. Esto es la alusión es demasiado directa, ¿no? Y a Momo le encantó, pero le tuvimos que decir, hay que poner algo más neutro. Sí, no, y tiene un carácter con el edificio también, y tiene una referencia local que igual tampoco yo también... No buscábamos con el proyecto, ¿no? ¿No? Pero en fin, bueno, hay como muchos niveles que... te pueden llevar a muchas soluciones que tal. Finalmente se montó, ¿no? El día del montaje, que llegan las plantas, ¿no? Hay algo muy... como que ya vas a armar el juguetote, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues con grúas para poner las cuerdas y que no se enredara nada. Y vas viendo cómo se va construyendo y cómo va llenando el espacio, ¿no? Uh-huh. Y al final, bueno, eso fue una imagen que se usó. Al final, pues, ahí estaba, ¿no? Uh-huh. Ahí estaba con el edificio, con la gente, con las escalas. El ver a alguien de este tamaño volteando a ver las plantas desde lejos, no se había... Empezó a pasar cosas, ¿no? Cosas que afectaban de una manera que antes no se percibía así el lugar. Y... el hecho de ver a alguien entrar, pararse, ver las plantas así pequeñitas, ¿no? Y saber que puede subir al piso de arriba, sí. y ver otras, ¿no? Y encontrárselas, sí, ¿no? Y como acompañaban. Había veces que a mí se me hacían casi como una partitura musical, ¿no? Tenían también algo así, como que podían hacer una lectura así. Contrastando con estas líneas que tenía el edificio tan rectas, tan... Entonces, rompes, ¿no? Uh-huh. Es como que permites que haya un poco de ruido y eso te relaja. Y empezabas a ver a la gente que se acercaba, las veía. Luego igual también está, se me ha olvidado un poco como comentar también Malas Madres, ¿no? El origen del título en sí de la instalación. Que aquí, las conocemos como, se llaman cintas, estas plantas se llaman cintas y, bueno, Momo trajo el nombre de Malas Madres porque allí en México se llaman Malas Madres, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito porque tiene su... Luego hicimos hicimos como una actividad en la que dábamos, ¿no? Las plantitas. Sí. Bueno. Como expliqué al principio, para mí es... mucho de mi trabajo surge de tratar de entender cómo establecemos vínculos con el exterior y con el resto de la naturaleza. Y una manera es humanizando las cosas, ¿no? O sea, a los animales le ponemos nombres a veces de personas, cuántos cuentos hay en el que hablan los ositos, y, ¿no? Y es, o sea, yo no digo que es, o sea, simplemente que necesitamos resolver esa relación y creamos caminos para resolverla. Y a mí, en lo particular, me parece, me encanta, son casi como pequeñas poemas, los nombres populares de las plantas, sobre todo a nivel local y entender como de dónde surge, ¿no? Y pues hay lenguas de suegra o galanes de noche, o, ¿no? Siempre vivas, ¿no? Y estas se llaman malas madres porque tiran a sus hijos para afuera. O sea, la manera en que estas plantas se esparcen en el mundo es, pues, tiran esto y entonces si hay tierra abajo, pues, crece otra, o si se cuelga de otro tronquito, no sé qué. Entonces, no es que sean tan malas, pero igual nosotros somos los que,
queremos depositar ciertas cosas en ellas. Y aunque es un hombre un poco como que te, de entrada te parece como un poquito fuerte, pero a mí también me parece muy bonito que sí tenemos que inventarnos cosas para tener una relación con el exterior. Entonces decidimos, siempre se había llamado Malas Madres y hicimos el proyecto, ¿no? En todas las versiones. Entonces, justo lo que hicimos es que un momento, como dices tú, ¿no? Pues las plantas tenían tantos hijitos y hijitas que no podían seguir creciendo. Entonces la empresa que cuidaba las plantas nos dijeron, oye, hay que podar. Y lo que hicimos es como durante una semana, pues ellos podaron y estaban a disposición de todo, de aquel que pasara, pues con una bolsita, coger y llevarse un hijito y llevárselo a casa, ¿no? Y creemos que también, pues bueno, que eso fue un guiño, o sea, una invitación bonita, ¿no? A que sí, alguien se llevara algo que, ¿no? Y me parece que es como expandir un poco también el proyecto y el museo que te llega a casa. O sea, hay muchas, muchas veces tú entras a un museo y te llevas cosas en tu cabeza o en tu no sé qué, pero tener algo vivo que te recuerda a una experiencia que tuviste, algo que sentiste, algo que volteaste a ver, no sé. Muchos del equipo tenemos hijitos de malas madres en casa, ¿no? No, siempre decimos, pues es que yo tengo una y tal. O esta se me murió, o la maté, pero aquí sigue viva y tal. Bueno. Y como decía Anne, que cuando estábamos pensando una manera de cerrar el proyecto y que el mundo nos permitía más posibilidades, por lo menos ahora, la idea era hacer el picnic y que la gente las pudiera adoptar las plantas y llevárselas a su casa. Entonces, pues ahora... Ahora tenemos algunas también aquí que se pueden adoptar también. No sé qué más me comentaste, John, de cómo afectaban a la gente, al público. No, esto de la escala, lo que te decía antes, ¿no? Del tamaño y de poner algo real en diferentes sitios, ¿no? Y es curioso porque 3 años es un periodo bastante grande, ¿no? Y saber que estuvieron aquí, cuánta gente las vio, cuánta gente las pensó, y ahora estar aquí despidiéndolas cuando es el aniversario de 5 años y saber que de esos 5, 3 formaron parte de lo que fue Tabacalera en esos, bueno, me parece un privilegio, ¿no? Poder participar en un proyecto de esta forma y durante tanto tiempo. No sé si tenéis alguna pregunta, aportación. Está el micro abierto. Sí. Sí, si cualquiera tiene algún. Las imágenes. Es que tenemos las. Pero es que no se pueden poner en streaming. Ah, no se pueden. Pero bueno, les digo que hicimos una colección de las imágenes que encuentras en Instagram, de la gente como, pues la mirada de la gente tomando sus fotos. Entonces, los que tengan cuentas en Instagram, es muy fácil si pones Tabacalera como lugar o como hashtag, es muy probable que te encuentres varias de las imágenes y es otra manera de entender cómo la pieza... pues funcionó para la gente o desde dónde la veían y se me hace muy bueno. Cuando se instaló la gente, mucha gente preguntaba cómo eran las plantas, mucha gente estaba preocupada también por cosas muy banales como el mantenimiento, como la seguridad y tal, ¿no? Pero no deja de ser una parte de esto, ¿no? Que pones una planta colgada que en los balcones hay, pero que tampoco estamos tan acostumbrados a que esté ahí arriba, ¿no? Y bueno, la imagen de un tiesto cayendo después siempre es muy impactante, ¿no? Nunca mejor dicho. Yo creo que igual se fueron acostumbrando, ¿no? Se fueron acostumbrando. Porque sí, no, pero al principio que... mucha gente, claro, decía, cuando sabían, pues por algún sitio que me parecía que había colaborado aquí, pues me preguntaban, ¿y cómo se hace esto, lo otro, no? Pero a mí me parece bonito también que en la obra esa inmediatez de la cuerda, que es como una vela de barco, como algo que bajas, de un cubo de un pozo o algo, ¿no? Uh-huh. Que de alguna manera hay como un ritual semanal o cada 2 semanas, que era inicialmente,
de bajarlas, regarlas, cuidarlas, subirlas, tal, no hay un, como un movimiento de cosas y alguien que viene y una, esta relación no solo es la visual de que están colocados en este sitio, sino que tienes que manejarlo de alguna manera, ¿no? Sí, era bonito también cuando venían a cuidarlas, ¿no? Pues que de repente veías como las plantas en el suelo, uh-huh, o más bajadas de lo habitual para que los jardineros pudieran acceder a regarla o a cuidarlas también, ¿no? Que no solo era regarlas y más, sino que, bueno, había que tenerlas un... Y que el sitio donde han estado colgadas o donde han estado instaladas también, pues depende de qué época del año, es un sitio que está muy expuesto a la luz, ¿no? Está en la cúpula de la plaza, ¿no? Y están súper expuestas a la luz y también había que tener en cuenta también el clima. En verano pues, sufrían más que en invierno, por ejemplo, ¿no? Sí, tampoco, o sea, podías pensar lo que iba a suceder, pero hasta que no estuvieron ahí, no las veías cómo se comportaban. Pero yo creo que también hay algo que en lo personal me gusta mucho. O sea, es muy obvio que el público se tiene que relacionar con la pieza y lo que pasa, y ¿no? eso es evidente que está hecho para eso. Pero hay una parte también de mis piezas y de los proyectos que yo hago que no es tan visible, pero también es cómo se establece otra relación, que es el museo, cómo establece una relación con una pieza que está viva, que es muy distinto. O sea, lo que le estás pidiendo al museo, el tipo de relación que tiene que tener y cómo se va a involucrar con esa pieza durante todo este tiempo es muy distinto. Y yo he encontrado, por ejemplo, que de repente hay gente que trabaja en el museo como custodios o gente de limpieza o no sé qué, que empiezan a establecer una relación con la pieza muy cercana y te cuentan lo que le pasa a las plantas y te cuentan lo que se me hace pues muy bonito, ¿no? Esta gente vive dentro del museo y de repente empieza a tener una relación con una pieza mucho más personal y mucho más emocional, que creo que, bueno, a mí me da mucha emoción. Y también, de repente, yo creo que cuando mucha gente vio las plantas colgando y diciendo, esto se tiene que cuidar, esto lo hay que regarlo, esto hay, y empezar a entender un museo o una institución de este tamaño cultural como un lugar donde se cuida algo, también a lo mejor te empieza a sentir que parte de lo que hacen es cuidar a la gente de alguna forma. O sea, yo creo que el mostrarte arte es una forma también de pensar en la gente. Evidentemente, todo lo que se muestra se piensa que va a haber alguien que va a entrar, que lo va a ver, que se va a llevar algo, que le vas a provocar emociones. Y todo eso, a lo mejor, pues se te pierde, ya no eres consciente. Y de repente la gente sintió, oye, aquí van a cuidar esto. Es un gesto como de generosidad también, ¿no? Y yo creo que no está mal que se lea un museo también como eso, ¿no? ¿Cómo vamos de tiempo? Pues bien, yo creo dos minutitos más. Sí. No sé si tengan, bueno, no hay ningún comentario. Pues yo, pues de nuevo, muy, muy, muy contento de esta aventura que además dejó muy buenos amigos. Eso también está muy bien, que las cosas construyan lazos y que compartas las cosas y que las cosas se hagan entre tanta gente y gente, pues hay gente que está muy evidentemente involucrada, pero hay gente que se fue involucrando desde otras cosas, hasta la gente en el equipo nuevo que también tuvo que tomar este proyecto y había que cerrarlo y había que ¿no? Y es complicado la continuidad de algo, ¿no? La adopción de las plantas y es un esfuerzo añadido, ¿no? No coger esto y tirarlo, ¿no? Que siga siendo, teniendo su espacio, ¿no? Sí, y también luego te entra la ansiedad de hablar todos los días a ver cómo están las plantas. Entonces tienes que dejar que eso viva y que le sucedan cosas, ¿no? Son como un poco como hijos, ¿no? Y dices, bueno, ya está, ahora que a ver qué pasa. Bueno, pues hijos, madres, hijas, hijes, sí. Vamos a despedir esta conversación. Es que ricasco, Momo, por haber venido, por haber vuelto otra vez y venir
acabar también este proyecto. Eskerrik asko, Jon, baita ere, zure partaidetzagatik eta implikazioa, eta baita ere gaurko hizketaldian parte hartzagatik, eta eskerrik asko zuei etortzagatik. Ba, mila esker.